Señor, abre mis labios. Verdaderamente has resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente has resucitado el Señor. Aleluya. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos. Fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Tu cuerpo es vaso de amor de Dios y el hombre atadura, amor crea tu cuerpo, acude, como tu cuerpo perdura. Tu cuerpo es un suelo de venas, oído y luz y rocío, que no vean los que lloran, con ojos enrojecidos. Tu cuerpo espiritual, en la iglesia congregada, tan fuerte como tu cruz, tan bella como tu Pascua. Tu cuerpo sacramental, en el lugar de tu sangre, y la iglesia que es tu esposa, se acerca para abrazarte. La baja del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado, aleluya. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por mi inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi
Cristo, cargado con nuestros pecados, subió al leño. Aleluya. Mis ojos se les hacen de lágrimas, día y hay noche los cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo muerto a espada, entro en la ciudad. Fallecidos de hambre, tanto el profeta como el sacerdote van a sin sentido por el país, porque ha rechazado de todo a Judá, tiene a su garganta de Sion, porque los sacerdotes sin remedio se espera la paz. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aleluya. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó haciendo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Yeah.
nosotros colgos del madero. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, en la salvación. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por la resurrección de Jesucristo nos ha dado vida nueva, y digámosle: ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Señor Padre clementísimo, tú que nos has revelado el plan de salvación proyectado desde antes de la creación del mundo y eres fiel en todas tus promesas, escucha con amor nuestras plegarias. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Purifícanos con tu verdad y encamina nuestros pasos por las sendas de la santidad, para que hagamos siempre el bien según tu agrado.
Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, para que libres de todo mal, nos saciemos con los bienes de tu casa. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Tú que diste tu paz a los apóstoles, concédela también a todos los hombres del mundo. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo, porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres. Pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, ya que nos has dado a conocer los dones que nos da la resurrección de tu Hijo, concédenos también, Espíritu Santo, el amor increado, nos haga resucitar a una nueva vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del cielo, alégrate. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia salvadora de Dios misericordioso, que nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, esté con todos ustedes. Sean bienvenidas, hermanos y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, celebrando esta Eucaristía que nos reúne siempre como pueblo de Dios. Particularmente, como todos los días, pedimos por todos los bienhechores vivos y difuntos de esta Basílica, pero también hay otras intenciones muy importantes que en esta misa ponemos en manos de nuestra Madre Santísima y ella las presente al Señor. Pedimos en especial por nuestra hermana Cristina Van Luit, en el primer aniversario en que el Señor la llamó a su presencia, a su encuentro. Es mamá de uno de nuestros colaboradores aquí en la Basílica, nuestro hermano Hans, que es gerente de relaciones públicas de aquí de la Basílica. Y por eso le pedimos a nuestra madre que siempre su mamá está en el cielo y nuestra madre, la Virgen María, pues está con ella y aquí también para con él, que siempre reciba la fortaleza de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. En particular también pedimos este día por el muy ilustre señor canónigo, señor Juan Castillo, que está celebrando 24 años de vida sacerdotal y ya varios años aquí como canónigo en esta basílica, por lo cual ponemos también en manos de nuestra Madre Santísima todo el trabajo que realiza intensamente aquí, precisamente bajo su cuidado. Pedimos por las necesidades de todos ustedes que esta mañana también han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra buena madre la Virgen de Guadalupe en este primer viernes del mes, quienes precisamente reciben la comunión hoy por ser viernes primero en honor al Sagrado Corazón de Jesús y para pedir perdón por la humanidad entera. Así pues, en el gozo de la alegría de la Pascua, dispongámonos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del nuevo camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, la luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa y le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendieron de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Que alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Hermanas, hermanos, todos estamos convencidos que es muy importante comer. Y hasta tres veces al día comemos al día tres veces. Y nadie va a pensar que se tenga que poner una ley para que diga que hay que comer. Absurda. Pero como no somos solamente músculos y huesos, porque el alma anima nuestro cuerpo, el alma necesita también alimento. Por eso Cristo insiste: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que dicen: a mí no me puede faltar la comunión diaria, mucho menos los domingos? Y continúan diciendo: porque el día que no comulgo, tengo la impresión de que me falta algo. Pero tal vez más bien parece que estas personas necesitan de la Eucaristía para sentirse seguros, para mantenerse inmunes en los cambios, para conservarse en la imagen que se han acostumbrado a tener de sí mismos. Reciben la Eucaristía para ser ellos mismos, siempre así, pero no para ser diferentes, no para ser distintos, no para convertirse en otra persona, en otro ser humano, no para un cambio en su vida. Para eso parece que no. Si comprendemos verdaderamente qué es esa carne, esa sangre que se nos da como alimento de vida eterna, estamos aceptando el riesgo de ya no estar seguros de nosotros mismos, de no encontrarnos, de desaparecer. Y así los judíos que escuchaban a Jesús entendieron muy bien el riesgo de este compromiso. Claro que en principio pensaban, como si fueran caníbales, de que Cristo les diera un pedazo de su cuerpo así, de carne y hueso.
ellos así pensaban, pero un poco más es el compromiso y por eso lo rechazaban. ¿Quién puede hablar de esta forma tan intolerante?, decían. Molestos, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y creo que no era sino tal vez miedo al compromiso, a no ser ya ellos mismos, porque tendrían que ser otros en sus costumbres, otros en sus intereses, otros en sus valores, en otras formas de vivir. Cuerpo y sangre, hermanas y hermanos, es decir, la persona total de Cristo, recibidos con fe, son fuente de vida eterna ya desde ahora para quien comulga eucarísticamente, ya desde ahora. En cambio, hay hermanos, hay cristianos que unen la Eucaristía con la conservación de comportamientos, pero no inspirados en el Evangelio, porque tienen rencores frente a algún hermano, posturas egoístas, costumbres que pueden ser un tanto discutibles. Pero acercarse a la Eucaristía, acercarse a recibir la comunión, a comulgar, no es para decirse, es que así soy yo, sino yo ya no quiero ser ese mismo. No puedo ser, no puedo conmigo, no me soporto actuando de esa manera. Es decir, sería necesario demostrar que recibiendo ese pan eucarístico, no me acepto como soy, que todo ha cambiado en mi vida. Entonces, el problema no es que si me falta la comunión me falta algo, sino preguntémonos, ¿qué me pasa cuando no me falta la comunión? Porque cuando pasa solamente la comunión y nada más, quiere decir que prácticamente rechazo la Eucaristía en el momento mismo en que la recibo, ya que más bien, pues me convierto en un come hostias, nada más. Y la razón es que no se da ningún cambio en mí. Pues cuando salgo de la celebración eucarística y regreso a mis ocupaciones diarias, no me distingo en nada de los que no la han recibido, ni de los no creyentes. ¿En qué nos distinguimos de los que no creen como nosotros, a pesar de que recibamos la comunión? Porque ¿cuántas veces le estamos haciendo la vida imposible a los vecinos? Por ejemplo, regreso a mis actividades y sigo con mi egoísmo, mi envidia, mi soberbia, furia, ira, gula, pereza y avaricia. Sigo embriagándome, drogándome y haciéndole la guerra a medio mundo. Como cuchillito de palo dicen, friegue y friegue al otro y nada más. Y tantas cosas que son contrarias a la doctrina de Cristo y de su Iglesia. Hermanas, hermanos, le sacamos la vuelta a las consecuencias a que nos compromete comer ese pan de vida. Y ciertamente, viviendo esa vida de pecado, pues nunca tendré vida para siempre, ni viviré en paz, ni en armonía, ni tranquilo, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no vivo en el amor con A mayúscula, pues quien come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Por qué no, una persona no es buena? Pues porque no está conectada a la fuente de bondad, a la fuente de amor que es Él. ¿Por qué no sale de esa situación? ¿O por qué, otra vez, que siempre me llama la atención, por decir, el pueblo nuestro, el pueblo de México, con todos los problemas que tiene de inseguridad,
de injusticias, de drogadicción, de narcotráfico, secuestro, violencia, crimen, inseguridad, corrupción. La gran mayoría de los que hacen esto, si no es que todos, están bautizados, son católicos. ¿Por qué entonces hay todo esto? Yo creo que pues somos tal vez cadáveres ambulantes espiritualmente, muy vivos así afuera, pero cadáveres ambulantes porque estamos muertos de hambre, hambre espiritual. No nos acercamos y no nos compromete. Pues nos extraña entonces porque la persona, el creyente, haga el mal y no el bien que Dios quiere, pues no está unido a Cristo, fuente de amor y de bondad, por la recepción, la comunión, la Eucaristía, porque no la recibe. Y así dice Cristo: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Como nos cuesta un poquito tal vez trabajo la vid, los sarmientos, bueno, podría decir Cristo: yo soy el tronco, ustedes las ramas. Si las ramas están unidas al tronco, están verdes, tienen vida, dan fruto. Pero si se cortan del tronco, pues se secan y solamente sirven para el fuego. Yo, rama, ¿cómo voy a estar unido al tronco? Cristo, por la frecuencia de los sacramentos, pero eficazmente. Y cuando no se recibe, pues ¿qué quiere decir? Que no hay fe. Y si no hay fe, no hay nada. La fe nos va a ayudar precisamente a que, porque Cristo también dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Nuestra hermana Cristina Van Luit, por quien de manera especial este día y en su aniversario le pedimos a Dios que ella esté contemplando la gloria del Padre, porque creyó precisamente en el Señor. Ella se alimentó de la Eucaristía mientras convivía con ustedes, sus familiares, con todos ustedes que la conocieron. Y mientras peregrinaba ella en este mundo hacia la patria celestial, a donde vamos todos. Y hoy la confiamos a ella, que ya está en compañía de la asamblea de los santos y de los ángeles. Encomendamos en nuestras oraciones hechas con fe, y también para sus propios familiares, que sin duda alguna le extrañan, de manera particular su hijo aquí presente. Pues esta es la confianza y la esperanza que nos dé el Señor, y que vamos adelante y que tenemos esa fortaleza que nos da para cualquier situación que nos encontremos, pero es necesario recibirlo. Pues hoy pidamos a la Virgen Santísima de Guadalupe, mujer eucarística, portadora en su vientre por voluntad del Padre Celestial, del verdaderísimo Dios por quien se vive a esta tierra bendita del Tepeyac, para ser nuestro alimento, poder construir su casita sagrada, que no solamente es este edificio, sino este pueblo de México, la Iglesia de México y del mundo entero, y así participar de la vida eterna, la vida feliz para siempre, con Cristo el Señor resucitado. Que así sea. Oremos, hermanos, a Dios Padre, fuente de toda vida y origen de todo bien, y supliquémosle que se compadezca de toda la familia humana, respondiendo a cada petición, diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la Iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
por los incrédulos y los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos, para que Cristo, el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nuestra hermana Cristina Van Luit, difunta, en su primer año que Dios la llamó a su presencia para que tenga toda esa total situación de vida en la gloria de Dios. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por Monseñor Señor Cango Juan Castillo, que celebra el 24 aniversario de su ordenación sacerdotal. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Jesús, tú que después de la resurrección, al manifestarte a tus discípulos, les diste la alegría y la paz, escucha nuestra oración y danos el gozo de ver realizadas nuestras peticiones. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Fortaleza, Señor, y
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por obra de estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales. Acuérdate de tus hijos Juan y Eduardo, que hoy celebran su aniversario sacerdotal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hija Cristina Van Luit, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los siglos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, verdadero pan de vida,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, y los acompañe siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz.